Catuyu. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy tenemos una comparativa entre sets de arte y bueno, los sets que estamos comparando aquí son el set Artist Love de 106 piezas y el set Deller and Rowney de 122 piezas. Y bueno, aunque de cierta manera quiero ser honesta y creo que no es una comparativa justa, porque cada una es distinta, es decir, cada set es diferente. Por ejemplo, este set de Deller & Rowney se enfoca más en las piezas, en la cantidad de piezas que tiene de lápices, y el set de Artist Love se enfoca un poco más en la cantidad de tubos de diferentes medios artísticos, como es el caso del acrílico, la acuarela y el óleo, en comparación al set de Deller & Rowney, que en tubos realmente nada más tiene acrílicos y los únicos óleos que tiene son los pastel. Aún así vamos a verlos, porque la verdad hay una gran diferencia entre estos dos sets. El set The Artist Love viene con un caballete, que yo creo que es el gran plus que tiene el set de Artist Love. Por aquí les dejaré una tarjetita de sugerencia para que vean el video del review de este set de Artist Love, porque al menos a mí me llegó dañado el caballete, llegó fracturado de donde se sostiene. Entonces bueno, eso fue un triste caso, pero si no es el caso, si no hubiese sido, yo creo que el caballete era una pieza de valor muy grande para este set. Y por el otro lado, el set de Deller & Rowney trae un portafolios de aluminio, que también es muy bueno para llevar tus materiales, que si no fuera por los materiales en sí, se complementarían perfecto, y ya les estaré explicando por qué. Y bueno, como a lo mejor los que ya vienen de ver el video, los videos de review de cada uno, pues ya sabrán a lo mejor a dónde voy. Pero los que no lo han visto, ahorita vamos a explicar la diferencia entre ambos, aparte de que pues uno tiene más lápices, el otro tiene más como tubos. El Artist Love que estoy mostrando aquí, el set de Artist Love, esta tabla comparativa que ven, o mejor dicho, esta tabla de muestras de color que yo tengo en la mano, esta tabla de muestras de color que ven, la extraje cuando hice el video del review del set de Artist Love. Y cuando empecé a comparar, o mejor dicho, cuando empecé a utilizar lo que fue los lápices de Artist Love, que son unos lápices acuarelables, la verdad a mí no me gustaron. Aquí estos son los lápices, espero que se pueda ver ahí. Esta es la sección de color de lápices, que de hecho venían muy pocos, eran solo 12 piezas. Esto fue lo que yo extraje de los lápices, que realmente se veían casi nada. Aquí, esta fue la prueba de agua, pues se supone que son colores acuarelables. Y fue horrible, nunca, nunca, como ven aquí está el lápiz marcado, pero nunca se disolvió con el agua, solo se quedaron las marcas del lápiz, y el lápiz en sí la verdad tampoco es bueno.
Por acá tengo lo que fueron las tablas de lápices de DeLearn Rowney, que como verán hay una gran diferencia. Los colores son muy bonitos, se mezclan muy bien y son de mucha mejor calidad que los lápices que trae el set de Artist Loft. Pero bueno, como dije, quizá no es una buena comparativa, pero realmente ese material no fue muy bueno. Por otro lado, también tenemos los óleos, que los óleos en barra sí vienen en ambos sets. Lo que ustedes están viendo aquí en estas dos son las barras de óleo del set de Artist Loft. A un lado lo comparé con un Pentel, que son unas barras de óleo Pentel que yo tengo. Se las voy a mostrar. Esto está aquí. Estas set de barras de óleo de Pentel son mucho mejor que las barras de óleo del set de Artist Loft. Por aquí les voy a mostrar las barras de óleo de el set de DeLearn Rowney, que es mucho mejor que las barras de Artist Loft. La verdad es que sí, las barras de óleo de Artist Loft eran peor que crayolas para niños de kinder. Casi no pintaban nada. Creo que las crayolas que te dan en la feria con los libros para colorear para niños tienen más color que esto. Y después están los óleos de DeLearn Rowney, que, ojo, no son los mejores del mundo. Son al menos mejor que los de la marca de Artist Loft, pero tampoco son los mejores del mundo. Aquí les pongo otro ejemplo. Aquí se ve la barra blanca. Aquí, pero bueno, obviamente el papel es blanco, aquí no se va a distinguir. Pero les voy a acercar un poco más. Pero esta es la barra blanca de DeLearn Rowney. Y aquí también está la barra blanca de DeLearn Rowney. Es el mismo papel craft, la misma marca de papel craft. Y notan, casi no se ve nada en comparación a, vean la barra de Pentel. La verdad es mucho, mucho mejor la barra de Pentel todavía que las de DeLearn Rowney, para mi gusto. Aquí pueden ver la diferencia, aquí cuánto se marca y aquí cuánto se marca la barra, que es esta de aquí, de las de DeLearn Rowney. Ahora, dentro de la comparativa, aún así, las barras de óleo de DeLearn Rowney son mucho mejor, superiores a las de Artist Loft, que definitivamente no son muy buenas. La verdad es que no. Entonces, siguiendo con el siguiente material, bueno, algo que no trae el set de DeLearn Rowney, los pasteles suaves que no son al óleo, eso no lo trae el kit de DeLearn Rowney. Pero por otro lado, el set de Artist Loft sí lo trae. Solo trae unas cuantas, no es una gran variedad, pero sí las trae. Y que son estas que les estoy mostrando yo en este momento, que tampoco son completamente superiores, pero creo que fue de las mejores cosas que traía el set junto con los tubos. En calidad eran las cosas mejorcitas en comparación a todo lo demás. Aún así, hay otras marcas que obviamente son mejores que las Artist Loft, que podríamos bien comprar por separado. Ahora, bien, por otro lado, lo que sí contienen del mismo tipo ambos sets son los acrílicos. El set de Artist Loft trae dos acrílicos y el kit de DeLearn Rowney trae 10 tubos de acrílico, que en mi opinión me gustan un poco más los de DeLearn Rowney que los de Artist Loft. En cuanto a superioridad, son mejor los de DeLearn Rowney que los de Artist Loft, pero es una diferencia que casi no se nota, al menos entre el tema de acrílicos. Se asemejan bastante, creo que casi podría decir que a la par. Aún así, yo prefiero los de DeLearn Rowney.
Ahora, en tema de pinceles, sin duda tienen más variedad los del set de Artist Love, pero para mi gusto son de mucha mejor calidad los pinceles que contiene el set de Deller & Rooney. Creo que los pinceles del set de Deller & Rooney son de mejor calidad en comparación a los del set de Artist Love. Entonces, resumiendo, si tú quisieras comprar un set de arte, yo preferiría un set de Deller & Rooney por todo lo que contiene y porque es la opción entre comillas más económica que comprar cosa por cosa. Yo me iría por el set de Deller & Rooney, que es súper económico. Son, bueno, a mí me costó alrededor de $20, que tal vez lo podrían bien conseguir un poco más caro, tal vez en 30, dependiendo si ven una oferta de arte en una tienda, si se lo compran a un tercero, etc. Creo que una muy buena opción sería el set de Deller & Rooney. Ahora, que si bien tienes la oportunidad y ves en un precio muy económico un set de arte con un caballete y te sale todo alrededor de $30 y dices, bueno, es lo mismo que me cuesta un caballete sin el material, bueno, bien podrías comprar un set de Artist Love, pero con la advertencia de que sus materiales no son de tan buena calidad. A lo mejor medio les podría sacar jugo si eres un principiante o es un hobby, pero nada más a los tú, porque ni siquiera los pinceles son tan utilizables. Tendrías que comprar unos pinceles, papel, porque el papel tampoco es bueno el que trae el set de Artist Love. Entonces, en esa comparativa, yo creo que la mejor opción sería un set de Deller & Rooney. Yo quería ser muy breve en esta comparativa de ambos sets y solo la estoy subiendo porque alguien me la pidió en redes sociales. Tenía la posibilidad de hacerlo de manera breve porque sinceramente no hay un punto de comparación entre sets. Después de que ya vieron las comparativas, que sin duda yo preferiría un set de Deller & Rooney, más que nada por los lápices y los acrílicos, porque también los óleos no son los mejores, y por tener donde guardar mis materiales a futuro, ya desocupe estos materiales o los extraiga y utilice el estuche. Yo creo que el estuche es de lo más valioso. Igual en el set de Artist Love, lo más valioso es el caballete, que todavía a veces lo utilizo porque no he tenido oportunidad de reemplazarlo, y no creo reemplazarlo todavía por el costo. Pero si de verdad quieres el caballete y quieres, puedes experimentar con los tubos, está perfecto. Si no, la verdad yo te sugiero que te compres un caballete aparte y tus materiales aparte. Igual con el set de Deller & Rooney, los lápices y los acrílicos son a lo que más le vas a poder sacar jugo, porque los pinceles tampoco son como que súper wow, son de mejor calidad, pero no son lo mejor. Yo creo que serían sets como para regalarle a un niño, alguien que va a la escuela en sus primeros años, pero definitivamente no alguien que está estudiando artes. Tal vez para un hobby, muy seguramente, si lo toman como hobby, excelente. Esto está como hobby y nada más como para probar y andar jugueteando con los materiales, están súper, ahí sí, pero no son de buena calidad. Al menos, mucho menos los de Artist Love. Los de Deller & Rooney sí, sobre todo en acuarelas. Ah, por cierto, el set de Artist Love sí trae un set de 12 acuarelas. El set de Deller & Rooney no trae acuarelas, pero yo tengo las acuarelas de Deller & Rooney, que son unas acuarelas muy básicas que las encuentras hasta en el supermercado. Yo las compré, las primeras que compré de estas fue una tienda de arte. Estas me las encontré en un supermercado hace poco, de hecho por eso las tengo aquí a la mano. Súper económicas, creo que fueron como $10, $9, no recuerdo exactamente cuánto me costaron. Y están súper, súper prácticas. Trae 12 tubos de acuarela. Estos son los tubos que trae. Están, al menos en acuarela de Deller & Rooney para principiantes,
está muy bien, a mí me encanta. De hecho, por eso compro por separado las acuarelas, porque el set lamentablemente no las trae. Los lápices, los acrílicos y las acuarelas son muy buenas. Las barras de óleo no son tan buenas. Para eso, como ya les mostré, preferiría las Pentel. Y pues esa es mi opinión al respecto. Mi opinión no es ley. Cada quien puede experimentar como mejor le parezca, y tal vez para mí esto es muy básico y para otra persona va a ser algo bueno, que no está mal. Pero a mí, para mi gusto, esto al menos son sets muy básicos. Sí lo compraría porque sí valen la pena los acrílicos y los lápices. Los óleos no, definitivamente no. Por eso es que, en mi opinión personal, si tuviera que comprar uno u otro set, preferiría el set de Deller & Rowney por encima del de Artisan. Entonces, bueno, con eso quiero cerrar porque no quiero alargar mucho el video. Pero muchas gracias por seguirnos. Gracias a todos los que continúan viéndonos, muchas gracias y un saludo a todos. Y por favor, si les gustó este video, dejen su like, suscríbanse y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.